¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Nos encontramos en el campo porque llega el mes de mayo y ustedes saben que a mediados de este mes de mayo del 2013 se inicia una nueva temporada de caza y tenemos muy buen material para compartir con todos nuestros amigos los cazadores. Comenzamos con este material realizado en el este de la provincia de Córdoba. Vemos las imágenes. Pepe Gioda, Shundina Hunting, presenta cartuchos para caza y tiro deportivo RD Orbea. Calidad, tecnología y performance. Abrimos nuestro programa de hoy. Como ustedes ven, un camino en el este de la provincia de Córdoba. Llegó mayo, llegó una nueva temporada de caza. El volver a sentir a la mañana tempranito cuando viene despuntando el sol en una estación de servicio o a través de un termo en la camioneta. Volver a sentir el aroma del café, sentir el aroma de los perros, la ansiedad de los perros, el ladrido ese tan especial a la hora de estar llegando al campo. Es una temporada más, la vivimos con toda la pasión y ojalá las imágenes puedan transmitir esto que nosotros sentimos. Y estamos haciendo en La Posta nuestro programa número 390 y el agradecimiento a nuestros televidentes para seguir con esta pasión como es la caza y la pesca deportiva. Y fundamentalmente la amistad a la hora de llegar a un campo de gente amiga en esta oportunidad, haciendo nuestra apertura de temporada de caza en la casa de Juan Carlos Frosasco y su familia, a quien debo agradecer muy especialmente por permitirme realizar nuestro programa y poderles mostrar a nuestros televidentes cómo fue nuestra apertura de temporada 2013 aquí en la provincia de Córdoba. El iniciar la cacería realmente se hizo tarde, primero porque veníamos de una post lluvia, muchísimo en el campo, eso hizo que se demorara la salida de cacería y esto nos permitió disfrutar en camaradería, como ustedes ven, un prolongado desayuno, charla entre amigos y una cacería multitudinaria, como a mí me gusta decir, donde compartimos la amistad y esta experiencia de la cacería deportiva en un lugar que cala hondo nuestros sentimientos porque fue el último encuentro de cacería que tuvimos con nuestro gordo amigo Casiamano, a quien lo recordamos como siempre, seguramente hará orgullosamente su presentación también Antonio Carabelo presentando a Emma, una guaymanara realmente que va a dar muchísimo de qué hablar. Antonio, bienvenido al programa, felicitaciones por las nuevas adquisiciones porque te veo con escopeta nueva, perro nuevo y fundamentalmente una performance en esta mañana que realmente fue casi 100% y bienvenido y muy buena temporada para vos también. Una vez más, Jorge, tengo que agradecerte a vos y a todo tu programa que año tras año y nos das la oportunidad con mis amigos hacer esta apertura de cacería 2013. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de corazón a la familia Frosasco que año tras año nos invita a su estancia, que como siempre te digo, Jorge, más que una apertura de cacería es de compartir con los amigos de toda una vida y disfrutamos la pasión está en compartir una mesa, en compartir un día entre amigos. Quiero agradecer a nuestras familias, porque hay veces que volvemos un poquito tarde, entonces por ahí nos tiran las orejas. Pero comprenden que esto es una pasión, que esto es amistad. Contale a la gente que estás con un hermoso ejemplar de Guaymanara. ¿Cómo se llama? La famosa Emita, la Emma. Es un Guaymarán de apenas 11 meses. Realmente estoy tan feliz de mi perrita Emita. Como decís vos, es un ejemplar bellísimo, fue adiestrada por otro amigo nuestro, el Coqui Luchetti. En estos momentos me está dando muchas satisfacciones, no tanto en la cacería sino como un perro para la familia. Tengo chicos chicos y realmente es un niño más para mi familia. Es un perro con actitud, es un perro rápido, es un perro tranquilo, obediente y tiene muy buen olfato. Contarle a la gente con qué estás tirando, Antonio. Hay veces que tengo ganas de cambiar de calibre, pero nací con la 1270 y es una escopeta que me ha dado muchas satisfacciones y estoy aprendiendo a usarla. También estoy tirando con los cartuchos de 28 gramos RD que están andando muy bien. Pensaba que estaban tirando con poco gramaje por el viento que había, pero realmente me satisfizo mucho porque tuvimos mucha efectividad y es un cartucho
mucho, muy rápido, y no dañamos tanto a las perdices. Como ustedes ven en las imágenes, nos está acompañando un gran amigo, Coco Fernández, y ya disfrutando de lo que es esta temporada 2013 aquí en la provincia de Córdoba, y disfrutando de lo que es este tipo de campo en el este provincial, que tiene un comentario importante para hacerle a nuestros televidentes, porque hacemos la presentación correspondiente de Poli, su nuevo campo para esta temporada, que realmente es una maravilla. Coco, bienvenido al programa. Muy feliz temporada para vos. Por fin llegó esta temporada de caza, que nos tenía por allí bastante preocupado a ver cuándo comenzaba. Hola, Jorge. Saludo a la audiencia. Sí, efectivamente, hemos estado ansiosos durante tanto tiempo esperando que se abriese la temporada de caza. Lo estamos disfrutando en esta jornada con don Juan Carlos Frosasco y toda su familia, que ya nos tiene acostumbrado a la atención maravillosa de toda su familia, brindándonos un afecto muy especial como el que nosotros también le tenemos. Estos campos son fáciles para recorrer porque son planos, son todos de alfa. Para nosotros, el mejor tipo de campo para poder ver trabajar el perro, que en esta oportunidad es nuevito, tiene 6 meses y recién lo estamos incorporando a la temporada. Me quisiera explayar muchísimo, Coco, con relación a cómo prepararla a la poli. Está el gran dilema, si lo mandamos a hacer adiestrar, si lo adiestramos nosotros al perro. ¿Cuál es el mejor consejo, Coco? Mira, Jorge, el que no tiene tiempo para poder sacarlo al perro, para poder enseñarle y darle toda la atención que merece, es conveniente mandarlo a alguna escuela de can para que el instructor lo haga. Caso nuestro, mío personalmente, tengo gente muy amiga en Villa Retiro que tiene lugares en sus casas a donde he podido llevar a Poli para dar una vuelta y realmente poder enseñarle lo poco que sabe, porque hace un mes que yo la tengo, le he estado enseñando. Bueno, nosotros somos cazadores, sabemos qué, cómo y dónde es lo que nos hace falta del animal. Entonces, el que tiene tiempo, yo creo que lo ideal es adiestrarlo, porque se hace a uno, como en el caso de Poli. Yo noto que Poli ahora conmigo está evolucionando muy rápidamente. Es la primera salida que hacemos, ya se la ve que va a trabajar espectacularmente para este año. Si tu pasión son las actividades al aire libre, Orbea, con más de 100 años en el país, presenta su división Aventuras. Conoce todos los productos en www.orbea.com.ar. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza, Urquiza siempre más. Asegura la pieza, asegura la diversión. Con Armería Las Colonias, distribuidor exclusivo de Colony y de Okuma en Argentina. Weekend, armería, pesca, camping, más de 20 años de trayectoria. Además, cuchillería, indumentaria y calzado outdoor. Weekend, Lima 78, teléfono 0351-424-4846, Córdoba. Más de 100 años acompañando la pasión de la caza. Alta confiabilidad y performance gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos, que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur. Orbea RD, cartuchos para caza y tiro deportivo. Argentina Channel. Aventuras y aire libre. Las 24 horas. Por la web. Zuliani, elásticos, repuestos, ventas por mayor y menor, 50 años de experiencia, envíos a todo el país, fabricación de trailers, todos los modelos y ahora también accesorios 4x4.
Apertura del segundo bloque de la Posta Pesca, Caza y Aventura y nos ubicamos, como cada año, aquí en el patio de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba y en esta oportunidad para hablar con Corrado Rosacher para que nos vaya explicando con relación a esta nueva temporada de caza deportiva aquí en la Provincia de Córdoba para este año 2013. Popularmente conocido como Tito. Tito, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y básicamente el hecho de acercarnos aquí a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia es para informarles a nuestros amigos los cazadores con relación a la resolución de esta nueva temporada para el año 2013, que ya está vigente, ¿verdad? Sí, desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, a través de la Secretaría de Ambiente, habilitando la temporada de caza deportiva en la provincia de Córdoba. Se ha abierto el 18 de mayo hasta el 28 de julio. Esa es la temporada, digamos, de caza deportiva de este año. Esto es importante para volver a restablecer la comunicación oficial del gobierno para con los cazadores. Había una gran incertidumbre cuando comenzaba la temporada. Ahora queremos informarle cuál es el cupo para este año, Tito. El cupo para este año son 10 perdices chicas, 3 montaraces como el año pasado, 2 vizcachas, 3 patos, 5 liebres, lora y paloma sin cupo y 3 jabalíes. Únicamente en fines de semana o feriados nacionales y provinciales. Se ha derogado, por otro lado, la resolución que indicaba que no había cupo y todos los días se podía cazar jabalí. Efectivamente, eso se ha derogado. Hablemos sobre el tema del carné, como así también le vamos a informar a nuestros televidentes de que la hoja de ruta se obtiene también a través de internet. Sí, absolutamente. Este año se intenta, por eso pedimos un poquito también de paciencia a los cazadores y a los pescadores también, por supuesto. La intención es facilitar la obtención del carnet en toda la provincia y en todo el país, porque esto es por internet y en todos lados. Y en este momento, por los comentarios que estamos obteniendo desde gente del interior, de clubes de caza, es que está siendo cada vez más fácil obtener el carnet que se obtiene de la página de ambiente. Si quieren, se las recuerdo, www.cba.gov.ar, gov.ar. Ir a Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, ahí hay un link a mano izquierda hacia abajo donde dice Caza y Pesca. En ese link hay que abrir y seguir las instrucciones para obtener el carnet de caza deportiva, caza comercial, pesca. Y lo que se está tratando de implementar ahora, habilitar bocas de expendio en toda la provincia. Se saca por internet, se paga en el banco, se timbra en el banco en RapiPago o en Pago Fácil. Hay un renglón más que es número de legítimo usuario, que si bien la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no es autoridad de aplicación con respecto a las armas, pero es un dato más que la policía vio con buenos ojos para controlar las personas que al tener legítimo usuario son personas aptas físicamente, psicológicamente. Entonces es un dato más que en este momento el carnet está teniendo. Yo quiero agradecerte mucho el tiempo y la posibilidad que nos das para poderle informar oficialmente a nuestros televidentes. Ha sido realmente un gusto poder charlar y esperemos que no sea la última vez, Tito. Sí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Vamos, Jorge, te agradezco a vos y apelamos otra vez a la conciencia de todos. Entonces tratemos de cuidar entre todos y tomar cierta conciencia. Nada más. Es momento ahora de ubicarnos en Pepe Gioda Shooting and Hunting, allí en la calle Lima 1341. Y recuerden que estamos festejando nuestro primer aniversario de Pepe Gioda Shooting and Hunting y pueden participar del sorteo. Pero nuestro amigo Pepe tiene el siguiente material para todos ustedes. Vemos el informe. Pepe Gioda Shooting and Hunting. Hola amigos de La Posta, bienvenido nuevamente aquí a Pepe Gioda Shooting and Hunting. Amigos, si seguimos hablando de justapuesta, fíjense en esta escopeta, una Mario Vecchi con báscula Holland Holland. Una escopeta realmente interminable en la calidad de la estructura de esta escopeta, fabricada en los años 70 por un maestro armero como fue Mario Vecchi. En las manos de Adolfo ustedes están viendo una escopeta japonesa, SKB, una escopeta que le va a permitir no solo el deporte de la caza, sino el deporte en la pedana para tiro a la hélice, porque estructura
naturalmente. Esta escopeta es extraordinaria en su calidad. SKB japonesa, con toda la prestancia que le puede dar de esta escopeta en las especialidades. Aquí, amigos, están viendo la marca que tengo en el corazón, Lambert. Lamentablemente, cada vez la vamos a encontrar menos en el mercado, ya que la industria Lambert, la fábrica Lambert en España, ha cerrado para siempre las puertas y la fabricación de esta noblísima escopeta. Miren el estado de esta escopeta Lambert modelo 2098. Para todos los que necesitan una escopeta relación precio-calidad que sea importante para el desarrollo en Pedana, es una escopeta hoy recomendable 100% a los que están practicando el tiro a la hélice. 75 de caño, choque cambiable, banda ancha, culata regulable. Amigo, es una gran posibilidad de tener una escopeta realmente a muy buen precio. Esta, la que está mostrándole a Adolfo, Lambert, modelo 2098, aquí en PPG de Shooting and Hunting. Otra escopeta con todas las características para el uso en pedana para tiro a la hélice y el plato Ricini. Miren el estado de la escopeta que le estamos mostrando. Ricini, nueva, con su estuche original, 0 kilómetros. Beretta 687 Paloma de Plata. Esta escopeta entró en los años 80 por la Federación Argentina de Tiro al Vuelo, que fue la escopeta que realmente en aquellos años nos permitió poder acceder a tener en nuestras manos una escopeta Beretta. Beretta 687 Paloma de Plata, compensación en los caños, culata regulable, apta para la cacería y para el tiro deportivo. Amigo, el estado ustedes lo están viendo, no me hace falta contarles nada. Les mostré varias escopetas, amigos, apta para la pedana. Esta 687 Sporting, banda ancha, choque cambiable, la escopeta ideal por su precio para alguien que quiera desarrollar a nivel amateur y a nivel deportivo profesional. Una escopeta para cancha de tiro, para pedana, 687 de la marca Beretta, 687 Sporting. Aquí en Pepe Gioda la vas a poder encontrar y su estado, amigos, es 0 kilómetros, nueva. Realmente ustedes lo están viendo. Hasta el próximo programa. Nos veremos con mucho, mucho más artículos aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting. Hasta la próxima, amigos. Si tu pasión son las actividades al aire libre, Orbea, con más de 100 años en el país, presenta su división Aventuras. Conoce todos los productos en www.orbea.com.ar. Disfruta de una calidad con tecnología de una manera muy exclusiva. Polo Norte. Crea tu propia experiencia al aire libre con las más famosas marcas del mundo. Polo Norte. Rosario de Santa Fe, esquina Ovidio Lagos, barrio General Paz, Córdoba. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre. Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. GNC Bonardi. Equipos con garantía de fábrica. Obleas y pruebas hidráulicas en el acto. GNC Bonardi. Santa Ana 2312, Córdoba. Weekend, armería, pesca, camping, más de 20 años de trayectoria. Además, cuchillería, indumentaria y calzado outdoor. Weekend, Lima 78, teléfono 0351-424-4846, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Venta y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Ventas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. El Surubí, todo en pesca y camping. Mochilas y accesorios, cuchillería, armas neumáticas, todas las marcas. Representante de kayaks, marcas exclusivas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surubí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Estamos disfrutando de un día de campo, el volver a sentir el aroma de lo que es la pólvora, el café a la mañana bien temprano y toda la planificación de lo que es una jornada de cacería en la provincia de Córdoba,
recuerdos de tantos años y que todavía nos sigue gustando, y esperemos que esta situación se pueda transmitir a través de la pantalla, a través de nuestro programa. Vamos a ver la segunda parte de esta cacería realizada en el este de la provincia de Córdoba, una cacería que realmente nos cala muy hondo en cuanto a los sentimientos. En ese lugar fue la última vez que estuvimos con nuestro amigo Ernesto Casiamano. Mandamos un saludo muy especial a toda la familia y el recuerdo siempre de nuestro gordo amigo. Seguimos viendo este material que realmente está espectacular junto a nuevos amigos que se suman al programa. Vemos las imágenes. Pepe Gioda, Yundina Hunting, presenta cartuchos para caza y tiro deportivo RD Orbea. Calidad, tecnología y performance. Como ustedes ven, seguimos ubicados en el este de la provincia de Córdoba, inaugurando una nueva temporada de cacería en nuestra provincia. Cacería multitudinaria, realmente una gran cantidad de amigos, como a mí me gusta. Tuvimos la posibilidad de degustar junto a Juan Carlos Frosasco, el titular del campo, sus hijos en su quincho, que realmente nos atienden muy bien. No nos hemos salvado de degustar unos cabritos realmente espectacular del norte. Y un saludo muy especial también a Gustavo Galeto y a Cacho Ávila, que se vinieron desde el norte de Córdoba a compartir esta apertura de temporada de caza junto a nosotros aquí en el este provincial. Jorge, quiero aprovechar ya la oportunidad que tengo de saludar a Johnny Buzo, que en esta oportunidad nos acompañó, a Gustavo Galeto, a Cacho, a Chumi, a Antonio Carabelo y a Grimao. Que tenga paciencia con su Toti, porque son perros de buena raza, se nota en el estilo de los perros que son de calidad. Demorará unos días más, va a tener buenos resultados con esa perra. Y venir a esta zona donde siempre nos ha dado muy buen resultado el este de la provincia, un campo tambero, y siempre acompañados por muy buenos amigos. En esta oportunidad hemos logrado sacarlo de su lugar, de su territorio, nada más ni nada menos que a Cachito Ávila junto a Gustavo Galeto, que hayan asistido a una cacería entre amigos. Hacer la apertura de temporada junto al programa realmente nos da mucho placer y mucho gusto de seguir compartiendo esta pasión que es la cacería y fundamentalmente la amistad. Gustavo, bienvenido al programa y gracias, y muy buena temporada también para vos. Contar a nuestros televidentes cómo viste estos campos y cómo fue el resultado de esta cacería. Bueno, Jorge, gracias por invitarnos. No, este campo es fabuloso, el cacer acá en el Alfa. Para nosotros es un lujito, no tanto para nosotros, sino para los perritos también, como anduvieron. Hicimos unos tiros muy lindos. La perdí, vuela de otra forma acá en el Alfa. Yo creo que va a ser una temporada muy linda. Van a ver los tiros, los perritos como anduvieron. Nosotros, dentro de todo, empezamos bien. Siempre Gustavo Galeto, ustedes lo habrán escuchado en el programa, siempre hace hincapié de que el vuelo de la perdiz en el norte es un vuelo distinto, más rápido, más esquivador. ¿Podríamos decir que este vuelo es un poco más lento, Gustavo? Sí, acá lo que pasa es que la perdiz no tiene cómo defenderse. Si estamos cazando en un alfa, en el norte nuestro la perdiz se defiende mucho más por el monte, por el tipo de zona, ¿no es cierto? Como anda la perdiz, bueno, se defiende más y cuesta más cazar en el norte. Y en la zona de Dienfune, de Tuluma, de Camiñaga, de Chañar, ¿no es cierto? Vuela un poco más la perdiz. Y bueno, contarle a nuestros televidentes que estás tirando con la misma escopeta, te sigue acompañando Greta como siempre, y ese es el plantel que vas a llevar hasta el fin de la temporada. Sí, hace años que cazamos con un cartucho, un RD de 24 gramos, espectacular, un cartucho muy rápido, me acompaña siempre Greta, es una perrita, ya tiene sus años, ¿no es cierto? Y bueno, y anda muy bien. Y si ya estamos planeando en empezar a hacer otra perrita para que nos acompañen en las próximas otras temporadas. ¿Cuántos años precisamente tiene Greta? Greta tiene 8 años, 8 años y 8 años full, de los 8 semanas, fin de semana, yo creo que los 7 salimos con Greta a casa todos los fines de semana. ¿Podemos anticiparle a nuestros televidentes? ¿Podemos prometerle una cacería de vizcacha este año? Sí, cuando vos guste, Jorge, que tenga un fin de semana disponible, podemos hacer una cacería de vizcacha, ya que está permitido, ¿no es cierto? 2 piezas por cazador, ¿no es cierto? Cuando ustedes gusten, hay lugares muy bonitos que se puede hacer muy buenos tiros de la vizcacha. Gustavo, gracias y nos vemos seguramente en el norte de la provincia haciendo cacería. No, gracias a usted y lo esperamos las veces que sea, y bueno, para charlar o para degustar a un cabrito o para compartir una tarde o un domingo de cacería. Cuando gusten, Jorge, saben que están las puertas abiertas acá en el norte. Como ustedes ven en las imágenes, también nos está acompañando un nuevo amigo de nuestro programa, que es nada más ni nada menos que Johnny Buzo junto a su perro Rocky, que realmente han dado cátedra en esta primera jornada de cacería aquí en el este de la provincia de Córdoba. Y el agradecimiento también por participar y aceptar fundamentalmente la invitación, porque esa es la idea. Cacería multitudinaria, como me gusta solo a
a mí ni compartirla con grandes amigos. Quiero darle participación en el micrófono a nuestro gran amigo que es Cachito Ávila, que también lo hemos sacado de lo habitual de su terreno de monte, agreste y todo lo demás. Lo llevamos a cazar de saco y corbata en el este de la provincia. Cachito, bienvenido por ahora. Nuevamente las gracias a vos por habernos hecho esta invitación tan hermosa y darnos el gusto, como vos lo decís anticipadamente, de cazar de saco y corbata en la Alfa, que es bien como vos lo apuntás, es un lujo para nosotros porque acostumbrado a la zona de montaña, de sierra, de quebradas y de desmonte, digamos, de topados, venir a cazar estos campos que son realmente hermosos. Hoy hemos tenido un gusto de darnos el gusto de cazar en la Alfa. Cachito, bueno, contarle a la gente con qué estás tirando. Seguís con tu escopetita de siempre, vemos que la tona anda cada día mejor y más en este tipo de terreno. Sí, indudablemente son perros que están acostumbrados, como vos lo decís, al monte, a la chacra. Entonces, de repente, tanto el perro como el cazador, venir a un lugar de, como vos lo decías, de Alfa, limpio, realmente es un gusto para nosotros. El animal anda, pero no le podemos pedir más. Vos lo has visto, las imágenes están de por sí. Como siempre, muy conforme con mi arma, con una Gildi del 20, que siempre decimos una escopeta súper liviana, que nos viene muy bien para los que pasamos la barrera de los 50. Y abrimos la escuelita del calibre de los 20. A partir de ahora, aquellos que se quieren sumar, los chicos de los 20, se pueden acercar al grupito de Cacho, que realmente tiene bastantes inscriptos. Sí, vos muy bien lo decís, lo apunté en cada programa, vamos haciendo cada vez más adictos al calibre 20. Es un calibre ideal cuando tiramos la paloma, cuando tiramos el pato, y para el perro es un calibre que anda muy bien. Tiramos con un cartucho 24 gramos, con una munición del 7, 7 y medio, 8, ¿para qué podemos pedir más? Con eso creo que es suficiente. Si uno se cansa con una Gildi y ese tipo de cartucho, ya no podemos pedir más a la fábrica, que está haciendo unos cartuchos súper veloces. Es un cartucho que anda muy bien, el RD, que vos también apuntás con la propaganda tuya en cada programa, pero no es por eso, sino que apuntamos que es un cartucho que realmente temporada a temporada anda muy bien, y no hace falta probar con otro tipo de cartucho importado, que a la vez con el tipo de cambio son demasiado caros para el cazador local. Con lo que tenemos en este momento nacional no nos podemos quejar. Cachito, quiero agradecerte básicamente por participar de esta primera jornada de cacería 2013, una temporada más que nos encuentra juntos. Esperemos que siga esta pasión de la cacería deportiva, y gracias por participar y gracias por aceptar la invitación a venir a cazar con el programa. Como siempre te digo, los agradecidos somos nosotros de haber conocido nuevos campos, nueva gente, realmente una gente espectacular, cómo nos han tratado, a Johnny Buzo, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, y como vos decís, día a día es de cazadores, de amigos, de compañeros, se va agrandando más la familia de la Posta, y para mí es un orgullo, realmente es un orgullo, y te vuelvo a decir, soy un agradecido más de tu programa y de toda tu gente, así que esperemos que la temporada sea para bienvenida de todos. Recuerden, aquellos cazadores, aquel grupo de cazadores que quieran hacer el programa La Posta, Pesca, Caza y Aventura, se ponen en contacto con nosotros, agendamos una jornada y entre todos hacemos nuestro programa para seguir disfrutando de esta pasión que es la cacería deportiva en la provincia de Córdoba. Antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo muy especial a Maxi Grimau, que está haciendo las veces de camarógrafo grabando los copetes aquí en el campo. Gracias, Maxi, por la buena onda, y nos reencontramos la próxima semana a través de la señal de Show Sport, el canal de nuestro deporte, para hacer una vez más La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Muchas gracias y nos estamos viendo. Get to you.